Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Universidad Galileo. Quiero contarles que nos encontramos con los organizadores de la carrera de 5 kilómetros Run and Dance for Children. La carrera tiene como objetivo beneficiar a los niños del relleno sanitario. Nos encontramos con el representante del Club Rotario Guatemala Noreste, el doctor Carlos Rivera, y Lucía Mijango, representante de Camino Seguro. ¿Cómo están? Mucho gusto, gracias por acompañarnos acá en Universidad Galileo. Cuéntenos acerca de esta carrera. Es una carrera en que en los 5 kilómetros pueden hacerse acompañar de sus hijos, de su esposa, de los amigos y también de las mascotas, porque tenemos un lugar especial para las mascotas. Queremos que este 12 de junio vamos a salir del museo, del área de los museos en la zona 13 de la ciudad capital, del otro a la par del aeropuerto internacional La Aurora, y pues ahí está marcada la pista de 5 kilómetros para que disfrutemos de una velada o de un día, de una mañana pues familiar. La idea es recaudar fondos para los niños del relleno sanitario, especialmente para las obras que realiza ahí Camino Seguro. Lucía, por favor, ¿nos podría contar acerca de esta carrera en cuanto a cuál es el objetivo principal? ¿Cómo se sienten ustedes al recibir este apoyo por parte del Club Rotario y toda la población guatemalteca? Así es, estamos muy emocionados en la Asociación Camino Seguro, ya que por segundo año consecutivo pudimos hacer esta alianza con el Club Rotario Noreste para poder lanzar nuevamente nuestra carrera Run and Dance for Children, a la cual estamos haciéndoles la cordial invitación. El costo de los tickets es de 100 quetzales para que corramos, caminemos, hagamos zumba, y 30 quetzales para las mascotas. Podemos llevar a las mascotas y también les darán una su pañoleta y una su medallita. Los kits se estarán entregando el día 11, el sábado 11, como ya lo mencionaron, y nosotros en Camino Seguro es una oportunidad muy grande, ya que nosotros brindamos oportunidades a través de la educación a más de 550 niños, desde los 2 años de edad hasta los 21 años de edad. El objetivo de Camino Seguro es poderles dar educación y que culminen su proceso educativo, ya que es la forma como logramos, apuntamos de que se pueden hacer cambios en el país. Nosotros también les brindamos alimentación y, bueno, están cordialmente invitados también a conocer la obra que hacemos en Camino Seguro. Pueden tener más información en infoguate@safepassage.org y también en www.camino-seguro.org y en el Facebook de la carrera, Carrera Run and Dance for Children. También ahí estamos posteando los premios, información y también los puntos que se están vendiendo en Sport City, también en Camino Seguro y en Banco de Crédito. Doctor, cuéntenos, el Club Rotario, ¿por qué apoya este tipo de iniciativas? Bueno, en primer lugar, porque creemos que eventos de esta naturaleza unen a la familia guatemalteca, especialmente cuando se tiene un objetivo de por medio. Y el objetivo es un objetivo loable. Nosotros hemos organizado y hemos instituido esta carrera en forma anual porque vemos que la obra que realiza Camino Seguro es una obra que está rindiendo frutos, que está en este momento tienen jóvenes, adolescentes que ya están saliendo para sus trabajos. Ya vamos a tener personas capacitadas para desempeñarse en la vida con conocimientos apropiados. Entonces estamos haciendo una Guatemala mejor, dándole la oportunidad a esta gente que lo necesita. Y Camino Seguro es parte de ese esfuerzo de muchos guatemaltecos por ayudar a la gente que más lo necesita. Y hemos hecho pues esta asociación con Camino Seguro. Así es que nosotros nos sentimos en el Club Rotario Guatemala Nordeste muy orgullosos y muy contentos de poder colaborar organizando esta carrera en beneficio de estos niños guatemaltecos. Ahora cuénteme, Lucía, ¿por qué deben de participar la población guatemalteca en esta carrera? Bueno, los esperamos también porque es importante, más allá de hacer un deporte, estamos colaborando. Estamos invitando a que colaboren con esta noble causa, ya que hay muchas necesidades. Nosotros no solamente les brindamos la educación, sino también la alimentación a los niños, como le mencionaba, y la forma también como nosotros nos buscamos nuestros financiamientos a través de padrinos. Tenemos padrinos, también los invitamos a conocer lo que estamos realizando en la zona 3, en los alrededores del relleno sanitario. Entonces hay muchas necesidades, hay mucho crecimiento también dentro de la institución que está desde el año de 1999. A todos los guatemaltecos pues estamos llamándoles para que se sumen a esta causa, para que compren sus tickets en Sport City, también con nosotros y también en el Banco de Crédito. Y los kits los vamos a estar entregando el 11 de junio en Los Próceres
desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Qué otras actividades realizan en cuestiones que beneficien a estos niños? Claro, nosotros también a los chicos les brindamos la oportunidad de participar en clubs los días sábados. Hay clubs de karate, clubs de baile. También pueden estar ellos en expresión artística, donde ellos pueden aprender algún instrumento musical, pueden hacer algún deporte, también aprender inglés, porque nosotros recibimos voluntarios, tanto nacionales como extranjeros. La verdad es que es una parte fundamental para nosotros contar con ayudas, ya que es la forma como podemos operar, ¿verdad? Gracias a donaciones en especie, en efectivo, padrinos, actividades como la carrera. Pero en la carrera, perdón que la interrumpa, en la carrera también vimos espectáculos de niños participando, haciendo show. ¿Qué más vamos a ver este año? Van a estar nuestros chicos de breakdance bailando y los chicos del club, que ellos participan con quien va a estar dirigiendo la zumba. Tenemos un club de zumba que es dirigido cabalmente por quien va a estar en la carrera. Uh-huh. Y las madres también, perdón, de las madres de Creamos. Es un proyecto donde las madres tienen proyectos de emprendimiento. Ellas hacen bisutería a través de material reciclado, de revistas. Entonces ellas van a estar allá también participando en la carrera. ¿Y cómo se sienten ustedes que esta entidad educativa los apoye en esta carrera? Muy contentos, muy satisfechos, muy identificados y muy agradecidos, porque desde el año pasado nosotros trajimos la idea y la acogieron con el corazón, y nosotros estamos muy contentos con eso, muy agradecidos con la Universidad Galileo, que está apoyando la carrera Run and Dance for Children, y creemos que también esa es una proyección social y que pues... los felicitamos y los agradecemos. Ahora, por último, Lucía, ¿nos podría dar un último detalle de esta carrera que se le haya pasado por alto para que las personas estén pendientes este domingo 12 de junio? Claro que sí, pues la venta de tickets es primordial, ¿verdad? Así como ya lo mencionó el doctor, los patrocinios son bien importantes para nosotros y es segundo año donde la Universidad Galileo se suma a esta noble causa. Pero no importa que seamos corredores profesionales o no corramos, en Guatemala ya estamos muchos hasta con 21K, lo importante es colaborar, sumarse a esta causa, poder dejar algo, involucrarse y también dejar un legado importante para nuestros hijos, ¿verdad? Enseñarles a colaborar, a ser parte de causas como estas. Entonces sí los invitamos y esperamos que compren sus tickets lo antes posible, que reserven su espacio. Okay, ya escucharon, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Universidad Galileo. Y qué más hacer deporte para ayudar a estos niños del relleno sanitario de la zona 3. Nos vemos en otra próxima ocasión.